gracias por la aceptar venir a esta conferencia. Estamos recorriendo el estado para informar. Ahorita te pido. Para informar que el proyecto de formar el país, el Partido Independiente de Sinaloa, hoy podemos informar que prácticamente cumplimos la totalidad de los requisitos que nos pide la ley. La ley para formar un partido político nos obliga a que hagamos 12 asambleas municipales, 12. A este momento ya hemos celebrado 14 asambleas a lo largo y ancho del estado de Sinaloa, es decir, tenemos 2 de excedente. También nos obliga la ley a que afiliemos al 0.26% de los sinaloenses, que representan más o menos 5.400 ciudadanos. El día de hoy precisamente hace una hora y media, entregamos la afiliación de 5.700 sinaloenses, pero además tenemos más de 1.500 que acudieron a las asambleas, es decir, al día de hoy ya tenemos más de 7.000 afiliados, de 5.400 que se necesitan, y tenemos ya 14 de 12 asambleas municipales. Por eso hoy anunciamos aquí en el sur del estado, este sur tan abandonado, tan cerca de la injusticia y tan lejos de Dios, que el próximo domingo 26 de marzo se va a realizar la asamblea estatal constitutiva, y formalmente van a ser para las instituciones y lo que será el país. No sin antes decirles que el pasado 21 de marzo se hizo pública la proclama ciudadana de nacimiento del Partido Independiente de Sinaloa. ¿Con qué objetivo? Porque esa proclama va a tener como base el origen del país, y va a ser el 21 de marzo de cada año cuando se conmemore el nacimiento de una nueva primavera social, y fundamentalmente la idea de retomar los principios ideológicos de este gran mexicano que fue don Benito Juárez García. Eso es la conclusión de este gran viaje que nos ha llevado a recorrer los 18 municipios y de darnos cuenta que Sinaloa está jodido, que los sinaloenses están abandonados, que la violencia campea en todos los 18 municipios del estado. No hay gobierno, no hay estado, estamos abandonados al mercado, a los coyotes, estamos abandonados a una displicente actitud del gobierno, donde simplemente arrea las velas y se da por vencido. Pero fundamentalmente hemos encontrado un Sinaloa abandonado en los campos pesqueros. Hay mucha drogadicción en los campos pesqueros, no hay infraestructura.